Hello guys, how are you today? Hello teacher. Hello Jaimito. Teacher, I am driving. Take care. Hello guys. Vamos a esperar un par de minutos. Okay. Remember in the platform we were studying about quantifiers. ¿Sí? Tenemos. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Raúl? All, nearly, almost. Mm-hmm. Families have only one child. Many, a lot of some. Family are smaller these days. These days, right? Not many, a few. Couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Okay. As you can see, that 100% is all. Después va. Nearly all. Most. Many. A lot of. Some. Not many. A few. Few. And no one, that is 0%, yes? Let's see. Vamos a escuchar lo que dice, okay? All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child.
Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all, and then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns, except no one. No one gets married before the age of 18. No one, quantifier, gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Okay. ¿Antes de cuál va? ¿Antes de qué, de qué se posiciona? ¿De? ¿Decía de qué? ¿De los? Uh-huh. De los nouns, right? Solo no one es el único que no va así. ¿Yes? Yes. Me escuchan, creo, ¿verdad? Yo sola estaba hablando, ¿verdad? Y no me dicen. Ok. No, si se escuchaba. Sí. Ah, bueno, me contestaban. Ok, guys. I have an activity for you today. Pero quería que se conectaran casi todos. Ok, before, do you have any question? So far? Good evening, teacher. Good evening. Sorry, entré tarde, entonces por eso estoy un poco perdido. Ok, nada más estábamos entonces, viendo los quantifiers. Ajá. Este video. Ok. Ajá, y les decía que vamos a una actividad, un speaking activity. Solo que quería que se conectara la mayoría, ¿verdad? Lexi. Okay. Now it's time to practice, okay? I want you make a presentation. Let's see, 1 or 2 minutes presentation. You can talk about anything, okay? It's a free topic. Un tema libre, usted lo va a escoger. Una presentación de 1 a 2 minutos. ¿Ok? Trate de no escribir mucho, o sea, perdón, trate de no leer mucho. Yo lo que quiero es que hable, que practique, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo tendremos para realizarlo? ¿Para prepararse? Uh-huh. Ustedes me dicen. Ajá. Sí, porque si en este caso son 2 minutos, tendría que ser algo de tiempo. Ajá. Hasta mañana nos va a dar el teacher para prepararnos. ¡Ay, Wendy! Ah, bueno. No, el jueves. El viernes. El viernes, teacher, para cerrar. No, le voy a dar 20 minutes. Sí, está bien, pero no pasaríamos todo de ser así. Sí, pasan. Ya va a ver que sí. Ni vamos a hablar tanto. Dice. No, Edwin. Ay, qué cizañoso.
teacher, en todo lo que tartamudeamos y repetimos una y otra vez la misma palabra. Media hora. Media hora iba a trabajar. Pasole. Si no pasan todos ahora, pues está el jueves, ¿verdad? ¿Ok? Yo soy del jueves. Dios. Yo soy del jueves. Ah, no, de tramposos. No. No, con 15 minutos. 15 en minutos, el orden que me aparece aquí. Ya me voy a poner una Z al inicio. Wendy es la tercera. Mire, Wendy es la segunda ahora. Wendy, usted es la segunda. No, teacher, no sea así. Ah, sí. No me diga así, pero. Qué injusta la vida y usted, teacher. No, ya va a ver. Para que diga, o sea, ahí le mandé la foto. Yo creo que es por hablar mucho, ya no voy a opinar, teacher. Le mandé hasta lo de que no tení. ¿Ve? La segunda. Hoy es la primera. Ay, no, teacher, no sé. No, cambian, no se va. Empecemos a trabajar, guys. Aquí estoy, cualquier pregunta, ¿ok? Cualquier tema, ¿verdad, teacher? Cualquiera. Ok, teacher, ya que me recuerdo, una última duda. Con respecto a los porcentajes de asistencia del curso, ¿nos los daría luego para saber el nivel de asistencia que llevamos? Porque nos dijeron que es requerible un 80%, ¿verdad? Para poder aprobar. Entonces, como no me he conectado a varias sesiones, tengo dudas sobre cuál es mi porcentaje de asistencia. 50. Mentira. No sé. Fíjese que nosotros no pasamos lista. O sea, desconozco si ellos ven los videos y ven su asistencia. ¿Sí me entiende? ¿Se han fijado que de repente se conecta alguien de inglés corporativo? Sí. Ajá. En cada sesión hay uno conectado. Exacto. Entonces no depende de mí. Quizás el compañero lo dice porque en un tiempo en el módulo, los iniciales, Zoom daba la opción para llevar la cantidad de minutos y el porcentaje. Y nos decían. Es que en el curso pasado nos pasaban asistencia, ¿verdad? Y luego nos hacían el énfasis, ¿verdad? De que teníamos que estar conectados, presentarnos a la mayoría de clases, ¿verdad? Y por mayormente el requisito principal que es cumplir con el 80% de asistencia. Entonces, cada cierto tiempo la maestra nos brindaba el nivel de asistencia que llevábamos y cuál era el que debíamos tener. Entonces, por ejemplo, si íbamos a mitad del curso cuando debíamos tener el 50% de asistencia, nos decía fulano de tal tiene 47, fulano de tal va excelente, va con 50% y así. Fíjese que yo creo de que inglés corporativo tiene varias secciones. O sea, quizás tuvo que haber sido dentro de otro programa de mismo inglés corporativo. Porque por lo menos a nosotros sí no se nos dice que tenemos que hacer eso. Porque incluso yo he tenido personas acá que nunca se conectaron y hicieron la plataforma y pasaron. Ajá, es que pues le preguntaba por eso, ¿verdad? Porque no me pude conectar como a 3 o 4 sesiones, parece. Mire. Por problemas de internet y todo eso. Entonces, sí, o no. Por otras que a veces me sacaba de la plataforma. Espero que no tomen asistencia a ellos, ¿verdad? Que imagínense que se den un vistazo en YouTube y vean. Ahí sí. Wendy pedía permiso. ¿Verdad, Wendy? Sí, de igual manera, yo cuando no me podía conectar. Ah, vaya. Solo un día pedí permiso, teacher. Ah, vaya, no hay problema. Ajá. Yo creo que no hay problema. Ah, pues sí, de ser así, entonces. Chévere. Ya nos hubieran dicho. Preocupado, porque según dijeron, ¿verdad? Que si no se cumplía con ese requisito, se perdía la beca. Ah. Entonces, ¿sabe qué mejor informe? A la persona que le escribe usted, infórmele. Okay. Mejor, oye. Okay.
Gracias. Bueno. En caso de que no pudiese ser así como un tema, se podría colocar, digamos, como una imagen, una fotografía y hablar acerca de ella. Excelente. Sí. Yes. Bye. Gracias. Para servirle. Hola. Teacher, I have a question. The word is magic or magical for reparation place, refiriéndonos a lugares, uh-huh. ¿Es mágica o magic? Magic es el adjetivo. Uh-huh. O sea, quiero decir que son mágicos, pero ¿cuál es el correcto? It's magic. Magic. Uh-huh. ¿It con T o con IS? Si va a decir el nombre, por ejemplo, El Salvador is magic, sino it is. O sea, está lleno de hermosos paisajes. Hay paisajes. Paisajes, no sé cuál es la palabra, teacher. Sería views, pero, o sea, ¿a qué se refiere? Vaya, estoy hablando del país, del Salvador. Pero en algunas oraciones, bueno, en esa oración. Permítame, Wendy, solo les voy a comentar algo. Si de repente se sienten que los estamos interrumpiendo, desconéctense el audio, ¿ok? Y y cuando sea su turno, pues, se conecta. O si no, lo que podemos hacer es que cuando tenga alguna duda, se conecta con los audífonos para no estarlos interrumpiendo, ¿ok? Ahorita vamos, Wendy. Ok, teacher. ¿Puede usar la palabra last copy? ¿Cómo? Landscape. Ah, landscapes. Yes. Sí. Porque, o sea, se refiere a montañas o a qué. Hello, teacher. Hello. Así, miren. Me acabo de conectar, teacher, viene tarde del trabajo. Voy. Landscapes. Va, lo que estamos haciendo es preparando un tema para tener una presentación de 1 a 2 minutos. El tema es libre. Uh-huh. ¿Ok? Eso. Eso. Uh-huh. Ok. Teacher, hola. No me dijo cómo se decía paisajes. Ya lo mandé. Lo mandó al chat. Sí. Qué va, Wendy. Ahí se lo mandé, le dije. Ay, Wendy. Bye. Al chat de. Este, aquí. Ok, ahorita. Pensé que al chat de WhatsApp. Bye. Thank you, teacher. Y entonces es magic. Magic. Para los que se acaban de conectar, estamos haciendo una presentación de 1 a 2 minutos. Tenemos media hora, pero 20 minutos, perdón. Tienen 20 minutos para prepararse, ¿ok? El tema es libre. ¿Presentación de qué? Sí, una presentation es un speaking. ¿De nosotros o qué? No, es un tema libre. Ok.
Teacher, una pregunta. Para escribir, para escribir, para escribir, hacer diferentes actividades serían to do different activities o to make different activities. To do. Ok, gracias. Teacher. Hola. Para poner, digamos, poner la música, ¿se pone music o the music? The music. The music. Sí. Teacher. Hola. Para decir lo hacen enorme, siempre sería equivalente a grande, big, ¿no? ¿Verdad? Huge. ¿Pero qué quiere decir? Huge es H-U-G-E. Ajá, así, huge. Ahí se lo mandé. Ah, ok, ahorita, ya. Yeah. Thank you, teacher. Bueno. Me inspiré, teacher, para usted. ¿Ya terminó? ¿Quieres ser la primera? Eso. Aparece yes. 5 minutos. Sí, ok, thank you. De una hora, no mentira. Comienzo.
5 minutos, deme. Ah, ok, ok. Ajá, porque nos faltan 5, ajá. Oye, para que no se estresen los demás, que van a decir, ay, no, ya me va a tocar. Sí, esperemos 5, pero, por favor. Teacher, yo lo que no tengo, yo lo que no he hecho es presentación, porque estoy desde el cel. ¿Cómo? Es que como tiene que llevar presentación, ¿verdad? No. Es que presentation es como una exposición, ¿no? Ah, vaya, pues no hay problema. Ajá. Ah, si quieren hacer diapositivas. Ahí ustedes, pero no, es así simple. Okay, Wendy, let's start. Ahora, dame un segundo, Chicho, porque le voy a descargar unas imágenes ya que dice que quería diapositiva. Ay, Dios mío, vaya pues.
¿cómo se escribe acompañar? Ahorita. Y se lo pongo. Es que no sé si lo he escrito bien. Dependiendo qué quiera decir. Que nos acompaña. That is accompanies. Accompany. Accompany. Uh-huh. Pero se es A-C-C-O-M-P-A-N-I-E-S. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Es corto, ¿verdad, teacher? Sí. Ya, entonces. Ok. Ok, Leslie, start. The music like a painting. Music is an art in that it accompanies us in particularly every moment of our life and refers both to the human voice and the music through musical instruments. There are many tapes? Mm-hmm. Types? Tapes of music and instruments for all tastes, all particularly like drums and all kinds of music. Music is the universal language that unites all humanity. Okay. Humanity? Yes. Humanity. Yes. Humanity. Okay. Thank you. Excellent. Wendy? Wendy.
Les voy a compartir pantalla, teacher, y después usted me saca porque ayer estaba viendo que se me divide la pantalla y no me aparece la barrita para darle salir. Vaya, voy a ver. Entonces, si puedo. Ok. Y ahorita yo no puedo. Espéreme que ahorita no encuentro el compartir. Ahora sí. Ahorita, dicha. ¿Lo pueden ver? Yes. Hi, classroom. Today, I took the photo. El Salvador is a beautiful country. It's full of beautiful landscapes and magic places. One of my places is the Conchagua volcano in La Unión. Seeing the wonderful sunset from this place is sometimes wonderful. One moment. Quiero adelantar esa que se me fue. Ahí está. Seeing the wonderful sunset from this place is something wonderful. I am proud to be Salvadorian. Our country is small in the territory, but its place and our place make it huge. No sé cómo se pronuncia. H-U-G-E. Huge. 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 Okay, thank you. This is. Excellent. All. Thank you. Quiero ver. Okay. Melissa. Hi. Hi. I introduce my cat. And this is my cat. It's a boy. Its name is Sam. It's a tabby cat, orange. It's so fluffy. It has a little head and two big yellow eyes. It has two little ears, a pink nose, and a pink mouth. It has four short legs and a long fluffy tail. Sam is funny and cute. He can run, jump, and play. Sam likes fish and chicken, but hates milk. Sam hates water too, so when I try to bathe him, I struggle a lot. Sam sleeps at night, but is quite active at night. But Sam sleeps in the morning, but is quite active at night. Sam is rather curious, so it's surprisingly tender and sociable. That's it. Excellent, thank you. Fares? Raúl? No sé, dije. No sé. Bye. Nah, está bien. Ya voy a activar la cámara. Se pone más nervioso sin cámara. No, es que andaba ahí abajo. Ay, ya ves, así a ver dónde andaba. Trayendo coca. Ah, va. Coca. Va, ¿qué? Now I'm going to talk about different things
First, El Salvador. El Salvador is a, it's a very good country to live, and with a different type of person, and with a lot of beach and a lot of volcanoes, and they protect us about rainies, and El Salvador have a lot of peoples, and these peoples are very sociables. Mm-hmm. And they have a lot of heart. Okay. Excellent. Julio? I try to explain or talking about the football. Good evening, everybody. I'm going to try to talking about the football. The football is the sport. Football also is called soccer too. The football game is the two team player using your part of all parts of the body, except two hands and arms, to move in the ballon in the soccer field. And to the exception, the rule is the only the galloper can use the hands for mm-hmm. touch the ballon. Mm-hmm. Their ballon is I don't know what it say. The team that score more golems mm-hmm. wins the player the plate, and to the football is the most famous sport around the world. I like football because I play with my son, with my friend, well, with my co-worker at the work. Okay. I love it. Excellent. Thank you, Jose. Alexander? Ahorita, teacher. Mañana, digo. Vamos a pulir el Spanglish. No, hombre, ahorita ya. But, vamos a ver. Hello, classmate. I'm going to talk about the computers. The computers are very important. With them, we can do different activities between them, study, home office, play video games, learn about new things, and the other activities. Daily, thousands of people use computers to facilitate your work. In my case, I have two computers, but I like to use my PC. The activities that I usually do on my PC are mostly for students and working. And in my free time, I like to play video games. My favorite video game is Spider-Man Remastered and Forza Horizon. But I really like to listen to music in English while I work. Excellent. Thank you. Leticia? Thank you. Okay. I will talk about birthday celebration.
for many people, a birthday is one of the most important days of the year. It is time for celebration with family and friends. Children usually like to have parties on their birthday. Their parents invite their friends from school for ice cream and cake, and sometimes sandwich and soft drinks. The children usually bring gifts. For most children, the nicest part of the party is opening the gift and breaking a piñata. It is traditional to have a cake with candle on it. There is one candle for each year of the child's life. First, someone light the candles and turn off the light. Then everyone sings happy birthday. Excellent, thank you. Mayra. Okay. My topic is about him this day. This day is celebrated in commemoration of the life of people who have already passed away. Their relatives go to the cemetery. They wear many flowers, and the typical food of this day is pumpkin and honey. This day is very special for all Salvadorans because they celebrate their loved ones who are no longer here. Okay, excellent. Hojuelas en miel, ¿verdad? Y el otro es el fiambre. Yes, for tomorrow. No, yes, right. Fiambre. Excellent, Mayra. Edwin. ¿Qué es el fiambre? No saben. El fiambre. Yo nunca lo he comido porque... O tal vez por otro nombre lo conozco. Va, una pero... preparación de embutidos con... como con, ay, con ¿cómo se llama? Lleva de todo. Es que lleva un montón de embutidos y cosas como encurtidas. Hasta sardina lleva. Ajá, lleva cosas y es una mezcolanza que creo que solo el occidente lo hace en Santa Ana. Yo quería saber de qué parte Santa era Ana. La tradición. No, no sé. No había escuchado hablar de eso. Yo tampoco. Ya les voy a decir lo que lleva, pero... Paca, ya lleva, bueno... Ajá, paca, sí. Paca, sí. Yo nunca lo he comido. Lleva huevo duro, lleva queso, jamón, sardina, salchicha lleva. Salchicha. Y encurtidos lleva, no sé. Ajá, este palmitos, de elotito. Ajá, cabal. Y es un montón de cosas. Y es carísimo. Es que lleva un montón de cosas caras. ¿Cómo dijeron que se llamaba? Fiambre. Yo no creo que nunca lo voy a probar, pero... Y todo buscándole en Google. No es tan feo, pero... De veras. Hay que adquirir el gusto, así tipo como el café, no todas les gusta. Ajá. Hay que adquirir el gusto. Ay, bueno, sí, va. Es que no sé. Ok. O sea, con mayonesa, le va. Sí, es que lleva. Bueno. Empieza entonces. Ok, empieza. Porque ya no me pero dejaron. La presentación está bonita, teacher. ¿Hola? La presentación está bonita. Ah, eso sí. Que si nos vamos a enfermar después de comer. ¿Y sabe que un plato vale como $25? ¿Es en serio? Pero sí. Me imagino que es para varias personas. No. Vamos solo para... O sea, es un platito pequeño para una persona. O sea, es un plato normal con un montón de cosas, pues, ajá, que lo puede compartir, pues, porque no creo que nadie se coma un entero. Ajá. Porque sí, no está rico. Al terminar en el baño.
Sí, definitivamente. Para Sorry, la graduación del módulo. ¿Cómo dice? ¿Recaudas? ¿Cómo fue? Para la graduación de módulo, vayamos a comer ahí y compramos uno para todos. Sabroso con pacaya. Con soditas de bar. Ay, no. Okay, pues es como en los trabajos, usted no nos llame, nosotros le vamos a llamar. Ahí le vamos a llamar, cabal. Ahí le vamos a llamar, José. Ahí le confirmamos. Ok, thank you, Edwin. Dejen hablar a Edwin, hombre, se me va a enojar. Yo esperando que me dijeran, pasa el jueves. Ah, tampoco. Ah, pues él lo está. Edwin, dejando que sigamos hablando. Hablemos de otra cosa. No tienen otra cosa ahí más rara para hablar. Como dijo que era tema libre de todos modos. Pues sí, hablemos de todo. No, no, también hay hojuelas. Eso sí hay en todos lados. Sí. Hojuelas con miel. Delicioso, teacher. ¿Qué más? Solo eso, creo. Solo eso. Pero sabe que son mejores las de Occidente que las de aquí. O sea, las de acá son tortillas. Y en Occidente son aros, como si fueran unas pulseras, así. Y el sabor es mejor que el de Occidente que el de acá. No sé por qué. ¿Le puedo vender? Usted es de Occidente. Yo soy de Santa Ana. Yo soy de Santa Ana. Ah, qué lindo, desde allá está, teacher. Ay, y qué pecado que no haya probado el fiambre entonces, teacher. No, qué bárbara. Descerrada de Santa Ana por no haber probado. No, primero que muy caro. No, 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 joven. Hoy sí, Edwin. Ya dejen que hable el compañero. Hello. Tonight I'm going to talk about dogs. My favorite animal is the dog because it is more clean. It is caring. The dog helps people. I do not like it. His smell very much. I don't like that sometimes he leaves and do not returns. The race that I like the most is the poodle. I have a dog. His name is Max. He has 2 years. It is black and curly hair. He is very playful and a great eater. He receives me every day when I return for work. That's it. Excellent. Thank you. Okay. Let's see, Jaime. En eso estoy, teacher. Estoy haciendo unos párrafos ahí, a ver. Del fiambre si va a hablar. Ok, José Alberto. Yo me basé en una tarea de mi sobrina de los animales en peligro de extinción. Oh, y solo a leerlo, va, mire. Exacto. Y estoy averiguando del oso panda, exactamente. Ah, ok. Ok, ahí está. Ah, me ayuden algunas que no sé cómo pronunciarlas. Ok. Por ejemplo, carnívoros. Usted, dele. Ay, ya le voy a decir por qué no lo voy a corregir esta vez. Ok. The pandas are a special of mammal in the order of carnivores. The panda bear is large animal. They have a black and white fur. It had black fur on its ears, legs, and eyes. White fur is on the rest of the body. The tail is broad and short. They live mainly in bamboo forest, high in the mountains of Western China, on which they subsist almost entirely. Normally, they weigh between 7 to 100 kilograms. They can rest 1 to 2 meters. They sleep 8 hours. Normally, they eat between 12 and 38 kilograms of bamboo. They can live up to 20 years.
they are in danger of extinction. Extinción, algo así. Uh-huh. Ellos son animales en extinción. Okay, excellent. Jonathan? Se fue. Ok. Sí, se desconectó. Teacher, porque somos menos ahora. Le contesto. No se voy a ir, no, peor, pero como ya terminamos plataforma, no quieres conectar. Pero y que nos sigan contando esos días de la asistencia. No sé. No sé. Yo creería que sí. Creo que sí. A mí me dijeron que sí, me llamaron. Va. No sé, como 2 semanas que tenía que conectarme siempre. Va. Julio, ¿ya oyó? Siempre me conecto, no sé si a todos le llamaron o si solo a mí, pero yo nunca he dejado de conectarme. Sí, sí, usted siempre ha sido bien. Bien. Teacher, la pronunciación de cola. ¿En inglés? Tail. 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 Uh-huh. ¿Y carnívoros? Carnivores. Carnivores. No sé. Carnivores, ok. Uh-huh. ¿Kilogramos? Va, les voy a decir algo. Permítame, Josecito. Ok. ¿Por qué no los corregí esta vez? Si se fijan, los dejé hablar libre. Para que ustedes agarren confianza. El viernes vamos a hacer otro. Y ahí sí les voy a anotar todo, ¿ok? Y la otra cosa es que me falta una. Permítame, José, que si no se me va. ¿Melisa? Ay, yo ya pasé. Ah, sí, ya pasó. Sí. Viernes, Edwin. ¿Quién era que se me... Jenny. ¿Qué se me hizo? Jenny, hello, ahí está. Pero entre tarde no escuché la indicación. ¿Puedo pasar la otra clase? Vaya. Bye. Por favor. Bye, está bien. Bye. El último, James Rodríguez. Solo una consulta. Ahora. Sí, ahí. Que ya me falta poquito. ¿Qué pasó, Jenny? ¿Qué es la actividad que estábamos haciendo? O sea, yo entré un poquito tarde, no escuché las indicaciones. Es una actividad, un speaking de 1 o 2 minutos, tema libre. Ah, ok. Uh-huh. Está bien, gracias. Muchas gracias, terminé la mía. Vamos, Jonathan. Pero yo hablo como 3 líneas, listo, teacher. Está bien. Se le da la despacio para que se oiga bastante. Deletriándolo. Let's spell it. Ok. My dog Lua. It is an American pitbull. She's a very naughty. Naughty dog, creo que se dice traviesa, ¿verdad? She's 10 months old. It's like a daughter to me. It's my life. I love dog. Solo eso, lista. Okay, thank you. Jaime, lo que tenga. Okay, teacher. CSL. Ahorita, hello, good night. I will tell you about my dad's work. It's starting at 6 a.m. I told my co-work oops on arrive. I check by vehicles for all level air pressure, light, check and it at gasoline. If it
had gasoline, wash and if everything is fine, it's a light in the parking lot and that is my job. Excellent. Okay, guys, see you on Thursday, okay? Nos vemos el jueves. No vayan a decir que no teníamos clases. See you Thursday. Okay. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, teacher. Thank you. Bye-bye. You're welcome. Buena duda, teacher. ¿Qué pasó? Fui con la duda, kilogramos. No voy a dormir en paz. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué bárbaro! Y todavía estoy en serio. Kilogram. ¿Qué? Kilogram. Kilogram. Ok, thank you, teacher. Bye. Good night. Good night.